cambiando un poco el cronograma de partidos. Así que pueden hacerlo en la página de APT para el tour. Correcto, ahí están ya los... Le da y le quita algunas cosas. Desde la derecha quizás tiene menos responsabilidad en la definición, es un poco más impredecible. Uno espera que un derecho desde la derecha haga lo que hacen prácticamente todos los jugadores, y el Tolito siempre tenía unas bajo la manga. Acá tiene un poquito más la responsabilidad de la definición, teniendo en alemán y apoyándose en su defensa y en la construcción del punto. Ahora sí la saca Fabri Peirón, 15 iguales. ¿Qué resta? Oh, vaya defensa de eso, Oliveres. Por dos. Ah, bueno. Por tres. Impresionante. ¡Qué bien! Ahí está otro gran punto. ¡Punta! ¡Punta! ¡Claro punta, que sí! ¡Punta conmigo! Pasa una sola vez y me quedo con esas dos bolas de primer set que tuvieron. Y ahí está, final del partido, victoria de Leonel Torito Aguirre, Adrián Tito Alemandi. A la pierna del hombre rubio, iba a decir, ¿pero sí? Blanquecino, ¿no? Blanquecino. Creo que va a juego un poquito con la equipación. Latinado. Buen globo ahora. Sale potente de pared Andrés Britos. Esto sigue. Y jugando una y otra vez más sobre Pupo. Que menos mal que es un jugador con un físico envidiable. Porque si no, el castigo que le están haciendo a nivel físico iba a pasarle factura. La pide con autoridad. ¡Qué buena, Pupo! ¡Buenísimo, Luciano! 0-15. Jugando con la víbora, pero qué bien está defendiendo Juan Restivo. Una más, ahora buscando la reja, inteligente, bolita al medio, más inteligente aún de Resti. Qué bien camina hacia adelante Andrés Britos, llega... Ojo a este punto, para mí el mejor del partido. Buenísimo lo que acaban de hacer Britos y Restivo. Vamos a ver si el partido estará con tres iguales. Resti prueba, Resti lo consigue. ¡Qué bueno, Juan Restivo! Vamos. No lo dijo confiado, sino por el 50-50, ¿no? Sí. Ahí va Restivo, vamos a ver si esto se acaba o sigue. El duelo cruzado con Pupo, complicando. Está atrás, Nano, está atrás. Otra víbora para que la defienda Pupo. Una y otra. Uy, esa bolita a punto tuvo de quedarse, pero esto sigue. Ahora la cosa va de jugadores del drive. Va de Britos a Mambrini, acelera. Sigue llegando Mambrini. Vamos a ver qué hace con esa salida. Consigue salvarla de milagrito Pupo. Esto continúa. Punto de partido. ¡Qué angulito encuentra Restivo! ¡Esto sigue! ¡Qué recuperación! Vamos a ver aquí. Inteligente ahora Pupo. Otra más. ¡Ayuda!
defensa de Restivo. Quiere probarse con la pegada la última Ambrini, pero la cosa vuelve. Hubo amago y llegó rápidamente Restivo. Un poco en otra víbora, esta bota muy prontito. Termina entrando muy bien la última Ambrini. También entra esa bola de Britos. Fíjate cómo se están haciendo los puntos más largos, más trabajados, y es lo que necesita Nano y Lauti para llevarse este quiebre. Qué punto, no podía ser un gran punto sin que apareciera por medio de la cinta, casi habitual ya en este partido. Sigue esto, 30 iguales, 5-4. Punto larguísimo, a ver quién arriesga aquí, ¿eh? Quiso cambiar la dirección, otra más, lo que está defendiendo Britos, pero esta no puede. Espectacular, qué punto acaban de hacer. Tenemos punto de oro para empezar, desde luego, no podía defraudar. Esa bola sale por tres, la recupera como Superman, el señor Restivo, pero esto continúa. Bueno, qué partido estamos viendo. Tenemos punto de oro. Para empezar, desde luego, no podía defraudar. Esa bola sale por tres. La recupera como Superman. El señor Restivo, pero esto continúa. Bueno, bueno, qué partido. 0, son tres más. Ya tuvieron dos para firmar el pase a cuartos. Donde esperan Sánchez Blasco de Pascual. Espera en el fondo de pista Mambrini. Ahora jugando por abajo. Se le termina quedando juego set y partido para Andrés Britos y Juan Restivo. Hubiera dicho... Si dice la contraria, también podría ser una opción de salir de la situación. Para mí es más anímica y psicológica que en cuanto a táctica. Sí que han hablado un poquito de probar, de no jugarles tanto por abajo. Javi de que dice, bueno, si tenemos que pegar un pelotazo y retirarlo, lo hacemos, ¿no? Pero sí, para mí es salir un poquito del bucle de errores en el que han entrado en este segundo set. Parte también del parcial final del primero. Me quedo con la última palabra que les pide, confianza. Sobre la confianza se puede construir cualquier remontada, sin eso nada. Correcto. Le pega Maxi Arce, perdón, Franco Dalbianco, que se la trae. 15-0. Franco, a uno más, ¿eh? Franco. Así que hay mucho. Pero para las opciones de máster final del jovencito argentino como es Juan y de Pascual. Cortese y Archeri no están en esa carrera, poder todavía por consagrarse al nivel más alto en el circuito, pero Juan y sí está ahí. Incluso ha llegado a una final, hablamos antes del caso de Hungría. Bueno, y estas son dos bolas de partido para Arce de Albianco, que lo liquidan por la vía rápida. 6-2 y 6-1 en un pisplas se lo llevaron. Otro globo. Atrás, Mati. Mati solo. Después. Mati más. Alfonso. Impresionante. Tú para el resto del mundo. Será con el encuentro Tolito Aguirre, Adrián Tito Alemandi enfrentando a Lucas Cuni, el brasileño. Y el uruguayo Igor Ensley. Segura, la de Frugoni y del Moral. Pero también veo a una pareja que, bajo el lema tanto remar para morir ahogado en la orilla, dijeron, bueno, llegamos hasta acá, hicimos el esfuerzo, ya dos sets, luchándolo. Y si tenemos una bala de plata, vamos a usarla. A ver qué ocurre. No dije nada, igualmente, ¿no?
tranquilo, Dómita, Dómita. ¡Qué buena ese amague! Atrás, Mati, Santi pegadísimo, Santi pegadísimo, Mati viniendo atrás. ¡Pegados! Buen bloqueo ahí de Frugoni. ¡Sigue! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, Santi! ¡Atrás, Mati, solo! ¡Sí! Llegó, llegó, llegó. Llegó el puntaco, amigo. Fuera, seguir el cruzado. La muñeca dijo todo lo contrario. Ha puesto sus posiciones. Frugoni Moral después de haber jugado el juego anterior. Cambiado. Bloqueo ahí de Frugoni. Buen punto, buen punto, buen punto, buen punto, buen punto. Puntaco, puntaco, puntaco. Impresionante el punto que.